Durante el entrenamiento de este día, Carlos "El Capi" Ayala platicó en exclusiva para MVM Deportes y nos dio sus impresiones sobre el partido pasado ante Tampico Madero. Era más allá del resultado, creo que para nosotros este partido representaba un buen parámetro, ¿no? Sabemos de la capacidad de ese equipo, sabemos del peso de la afición y de alguna manera sabíamos lo complicado. Créelo, el 3-0 está muy pesado en relación a lo que esperábamos, pero en fin, es una derrota y nos deja muchas cosas que rescatables, ¿sí? Y platiqué ya con los muchachos, sobre todo para ubicarlos, para darle ánimos para este partido. La derrota llega, pues lógico, trata uno como entrenador o como grupo a alargarla lo más que uno pueda. Llega en la fecha 4 y creo que es buen momento, ¿no? Ya está, son cosas que no se pueden modificar o cambiar, pero sí nos debe dejar pues mucha enseñanza también. Creo que a veces de las derrotas valora uno muchas cosas, tanto en lo positivo como en lo negativo. El Capi Ayala nos comentó que a pesar de todos los factores que están en contra cuando juegas de visita, aceptan su responsabilidad en la derrota. Nosotros tuvimos dos opciones. Nosotros realmente jugamos buen fútbol 20 minutos. Tuvimos las mejores dos opciones de gol, un mano a mano de Orlando y una llegada frontal de Jaramillo. Desafortunadamente las fallamos y posteriormente a esto ellos nos hacen el primer gol. El segundo gol pues ya fue un penal muy dudoso, porque fue dentro del área y obviamente para nosotros pues no era más. Sin embargo, sabíamos pues de lo que pesa esa localía y ahí está, ¿no? Creo lo que nosotros asumimos nuestra responsabilidad, no echamos culpas, pero sí nos abre los ojos en el sentido a tratar de corregir ciertas desatenciones que tuvimos en el sector defensivo. El estratega oaxaqueño sabe lo que representa el próximo rival y que el espectáculo está garantizado el próximo domingo. Es América, es buen equipo, venimos con los mismos puntos, sabemos en cuestión de fuerzas básicas, de equipos profesionales, lo que representa América, entonces creo que el espectáculo está garantizado. Sin duda alguna estamos comprometidos en buscar el triunfo y esperamos en Dios todo salga bien. Ningún equipo es fácil y el torneo nos irá dando el parámetro para saber hasta dónde podemos llegar. Sin duda, ninguno es fácil, ¿eh? Todo equipo tiene su grado de dificultad, lo va a tener y eso es lo que hace más bonita esta competencia y esta división en estos momentos. Enfrentarse a jugadores que ya tienen un proceso y enfrentarte a jugadores que pues, ya han trabajado varios años juntos, pero eso es lo padre, o sea, el fútbol no tiene palabra de honor, este equipo se acaba de formar, pero la actitud y la voluntad que tienen los muchachos a la hora de entrar al campo creo que es digna de tomarse en cuenta, y bueno, poco a poco el mismo torneo nos va a ir dando parámetros para saber hasta dónde podemos llegar y en especial, pues dedicamos este partido también a toda la afición. Por último, el timonel oaxaqueño invitó a la afición a hacerse presente en el Benito Juárez el próximo domingo. No, nada más invitarlos el día domingo al Benito Juárez en punto de las 12 del día. Esperamos contar con su presencia y saben que el triunfo va dedicado a la afición de los chapulineros. Con imágenes de Antonio Coronel e información de Alfredo Canseco, MVM Deportes.